Contrátame que por $2 hago lo que me pidas en tus directos. A ver, $2 me parece mucho. La verdad, los niños que tengo en el sótano lo harían por un trozo de pan duro. ¿Qué pasó ahí, carnal? Pero, Willy, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Te van a funar por quinta vez. Usted no aprende, ¿verdad? Me demoro un poco en el baño. Mi abuelo. Oye, mira disimuladamente. Yo mirando disimuladamente. Pero, hermano. ¿Qué pasó ahí, viejo? Como que se le bugueó, ¿no? Yo, después de ver lo que es capaz de hacer mi amigo por robarle 2 manzanas en Minecraft. Nah, hermano. No, hermano, pero es que no se aguanta nada, viejo. Qué sádico el amigo, qué sádico. Yo con 8 años haciéndome el despistado para que la Play leyera el disco. Ay, cada vez que veo tus videos me hace recordar a mi infancia. Ojo. A huevo, tiembla Eminem. Sexuales y ya no pierda tiempo con la regla. Y otra cosa muy importante, como psicóloga le doy un consejo. Tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir, el lento flojo, tiene fea letra, para, viendo esto, guerra. Hágale practicar la caligrafía, hágale practicar la coordinación de la vista con la mano, con el lapicero de color, lo que tenga al alcance, y mira cómo el estudiante va diseñando la creatividad, habilidad, estrés a la mano para poder dibujar. Y por último, para que haga A la madre, Eminem, retírate de la música, esta mujer te va a destronar, weón. Encima es de Perú, qué orgullo. La linterna más potente del mundo. Estados Unidos, sé que es muy potente aquí, vamos ligar ela agora para ver si es potente mesmo. Nah, no manches, no puede ser cierto, tiene que ser una edición nivel experto. El diablo está en mí, ¿eh? El diablo se vino en mí. ¿Qué? ¿Qué le pasó al Mariana? Como que se fue para el otro equipo. Hey, amigo, por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Y por favor, no te cuesta nada darle like a este video. O si no, el día de hoy Goku va a fallecer. Por favor, hazlo por Goku. Espera, Vegeta, escucha. Te felicito, que bien actúas. Ah, que perro, no qué temazo. Con tu papel de enojón. Pero yo sé que sí me admiraste. Ay, hermano, qué bien canta Goku y qué bien baila. Reggaetoneros en sus entrevistas. Rápido, por favor, no tengo mucho tiempo. Santiago, por favor, cuéntanos la razón de tu éxito. Básicamente, al amor que yo le tengo a Dios. Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi mamá y mi padre me criaron en una casa cristiana. Amén, hermano, gracias, amén. A la Virgen María, a los santos, a la sangre de Cristo. Dios todopoderoso que está en nuestro cielo. Gracias por todo. En sus canciones. Me dicen el anticristo. A Cristo yo no lo he visto. Si veo una monja, la desvisto. Me dicen Chris Brown porque golpeo mujer. ¡Nah! ¡Está re loco, amigo! Llega septiembre y los pibes tenemos un reto que cumplir. Chale, sí es cierto. Chale, sí es cierto. Tremendo reto que nos toca hacer. Yo y mi compa llegando a dirección después de decir a la profe de química que muestre una 5273. Ah, bueno, ya entendí. Una rica. Mi hermana rompe mal el pack. ¿Qué onda, gente? Mi hermana me quiere abrir un pack del mundial, así que vamos a ver qué sale. Ay, no puede ser cierto que lo va a romper mal, weón. Messi, Neymar. Te juro que salió algo bueno acá y... Perdón. Ninguno. ¿Un escudo? ¿Qué es eso? Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Yo, después de morir a un vagabundo para que lo lleven al hospital y tenga una cama para dormir. Ok, ya sé cómo hacerlo, soy un boludo, ¿por qué no hice esto antes? Hay una manera muy fácil de hacer ese salto y no sé por qué no la estaba haciendo, sí es muy fácil pasar este parkour, boludo. Ahora vengo a... Nah, hermano, demasiado fácil, demasiado, claro que sí. ¡Mirá, mami! ¡Mirá con quién estoy acá, mami!
¡Este vende merca, mirá! Pero ¿cómo que vende merca, loco? ¿Qué tienes? Como cuando te das cuenta que ya no tienes que mentir al poner tu edad en un juego. Chale, sí es cierto. Qué triste, hermano. El tiempo pasa volando, gente. Qué triste, ya tengo 20. Digo mi humilde opinión, un random. Ojo, se ven refacheros, ¿eh? Pero hermano, ¿qué clase de doxeo es este? Qué fuerte. Mi hermana jugando con mi prima. Ah, la madre, sí. Nah, sí es un clásico. Puras weas. Mi primo y yo jugando. A la madre. Gente, no les puedo mostrar esto, pero ya se imaginarán muchos, pero muchos golpes de Mortal Kombat. A ver, ¿qué es esto? Pero ¿qué le hicieron a Dragon Ball, hermano? No puede ser cierto, maldito Fortnite. ¿Qué es esto, güey? No. Una sola cosa tenías que hacer. Mundial de Rusia y con todas las miradas centradas en un jugador, probablemente el que está más en forma del fútbol español. El experimento de hoy te va a encantar. Solo tendrás que girar tu móvil y disfrutar. Seguro que alucinas. En la pantalla verás fotografías. A ver, gente, por favor, todos giren su teléfono, no sean tramposos, ¿ok? Fotografías de caras a los dos lados y en el centro una pequeña marca sobre la que tienes que focalizar toda tu atención. Tendrás que mirar directamente a esta marca y no prestar atención directa a las fotografías de las caras que hay a los lados. Las fotografías son totalmente normales, pero en este punto ya deberías de empezar a verlas deformes. Si quieres, puedes volver a reproducir el vídeo y en lugar de fijarte en la marca, fijarte en los rostros y verás que son completamente normales. Pero viejo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es muy sencillo. ¿Qué es esto, hermano? El cerebro va reteniendo la información de cada uno de los rostros y los va comparando con el siguiente retrato. De esta manera, si el primer rostro tenía unos ojos pequeños, en comparación con el siguiente, que quizás tenga unos ojos normales... ¡No manches, mi loco! Así va acumulando información y cada vez los rostros se ven más deformes. Divertido, ¿verdad? Este vídeo pertenece a la Universidad de Queensland. Viejo, ¿qué clase de brujería es esta? Gente, cierren el video y váyanse a dormir porque esto está muy raro. Él lo está haciendo con la ayuda del diablo. Es más fácil salir con la hermana de Gravity que salir en los créditos. ¿Qué dijiste? ¿Caíste? ¡Ah!